Amigos, y bienvenidos a un nuevo video el día de hoy. Hoy te traigo otro video interesante, como ya sabes, que son los de este canal. Hoy nos encontramos nuevamente en el Parque Simón Bolívar, acá en la ciudad de Bogotá, en una carrera, en la carrera de la mujer pasta la muñeca. Esta competencia que alberga alrededor de 16.000 participantes y una de las carreras más importante del país a lo que se refiere a las mujeres. Así que si esto te parece interesante, quédate hasta el final del video. Y es que esta competencia es la número 17 organizada por Ergo Fitness, compañía que tiene 17 años organizando exitosamente la carrera de la mujer. Y en esta competencia hay varias categorías que son de 5 kilómetros, 10 kilómetros y 21 kilómetros, algo muy parecido a lo que fue la media maratón Bogotá. Y como les dije, es el evento deportivo de mujeres más grande del país. Participan tanto hombres y mujeres en diferentes categorías, que ya le de 5, 10 y 21 kilómetros de recorrido. Ese remate es lo último. Excelente. Estamos en lo que es la parte final de este recorrido, a pocos metros de lo que es la meta, y se ven los corredores que ya vienen exhaustos, tanto hombres como mujeres, otros que vienen con bastante energía, como que si no les hizo nada esta carrera 21K. Bueno, fíjense, estamos en la meta y ya van 2 horas con 13 minutos con 59 segundos de este recorrido de los 21K en esta carrera de la mujer pasta la muñeca. Que bueno, esta carrera es muy importante para las mujeres, ya que es la única acá en Bogotá, y no sé si me atrevo a decir que la única en Colombia que es dedicada a las mujeres. Y bueno, escucho la euforia de las mujeres que ya están llegando a la meta, y esta es una carrera patrocinada con subsidio por Sportlife y por el canal de televisión Discovery Home and Health. Así que bueno, vamos a seguir viendo imágenes de lo que es esta carrera de la mujer
ya llegando a lo que son los 21K, y se ven personas de mujeres de diferentes edades. Wow, esto es sorprendente. Vamos a ver si podemos buscar a una y hacerle una toma para que ustedes vean la energía de las mujeres hoy acá en esta competencia, carrera de la mujer pasta la muñeca. Bien, amigos, esta es una carrera que se realiza año tras año a mediados de este tiempo, de lo que es el mes de septiembre, y es una carrera que tiene un costo aproximado de que va desde 130 mil pesos hasta 160 mil pesos, dependiendo el tiempo en que tú te inscribas acá en la carrera. Mientras más temprano te inscribas, más barato te va a salir la inscripción, y eso ronda alrededor de unos 31 a 38 dólares aproximadamente la inscripción de esta carrera de la mujer pasta la muñeca. Fíjense, ahí pudieron ver a esas señoras con esa energía, que ya prácticamente llegaron a la meta, pues ya estamos de la meta a unos 300 metros aproximadamente. Esta carrera también cuenta con ese microchip en el número por la parte trasera de los corredores, como la tiene la media maratón Bogotá también, y allí ese chip lo que te da la información de cuánto te tardaste en el recorrido, las pulsaciones y otros daticos ahí interesantes que puedes consultar por la página de la carrera. Aquí es un baño para refrescar a los competidores. Y bueno, a lo largo de la competencia tenemos musicalización para los competidores, alegrando esta competencia. Y antes de continuar con el video, te invito a que te suscribas acá abajo, le des like, lo compartas y actives la campanita de YouTube para que te avise cuando yo suba un nuevo video.
muchachones, ya en esta parte nos encontramos pasada la meta, pasada la llegada, y bueno, se ven las mujeres exhaustas y los caballeros también de todo este recorrido que hicieron. Y ya van, ustedes no lo pueden ver, pero yo sí, acá en el reloj allá arriba van 2 horas con 52 minutos y 14 segundos de carrera. Bien, ya después que los competidores pasan la meta, se vienen caminando y hacia allá es donde está la premiación, donde cada corredor va a retirar su medalla de que participó en esta competencia. Amigos, y llegamos al final de este video por el día de hoy. Recuerda suscribirte acá abajo, dale like a este video, compartirlo si te gustó y por supuesto activar la campanita de YouTube para que te avise cuando yo suba un nuevo video. Acá abajo te voy a dejar la página de esta carrera de la mujer, para si tú el próximo año quieres inscribirte, bueno, desde ya puedes acceder a la página, que te la dejo aquí abajo. Y recuerda que mientras más temprano te inscribas, más barato te va a salir la inscripción. Así que bueno, sin más nada que decir, me despido desde acá del Parque Simón Bolívar en la ciudad de Bogotá. Mi nombre es Joffre Morales, me dicen Joss, y nos vemos en unos días con un próximo video. What's mine with the webs I'm weaving? I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in faith, don't believe in ceilings. I just need a taste in my mouth.